Bienvenidos a la edición número 43 de Somos Campo TV por la pantalla de CL3 Cablevisión. Penúltimo programa de este 2020. Vamos a estar, como siempre, compartiendo con ustedes toda la información de la ganadería, la agricultura y también lo que tiene que ver con historias rurales. En este caso, me toca de cerca, me toca en el ámbito familiar. Vamos a estar mostrándoles lo que es la historia de la cabaña Mariot y los hermanos Juan María y Héctor Bertero. Además, lo que ha dejado Expo Venado 2020, realizada por primera vez de manera virtual en la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Todo esto y mucho más comenzando de esta manera. La venta de implementos agrícolas y sembradoras es la más alta desde 2011. A partir de las cifras de venta de maquinaria agrícola en el tercer trimestre de 2020 y del informe sobre la evolución de la actividad industrial que publicó INDEC, puede trazarse el panorama de esta industria que tiene una gran presencia en Córdoba y en Santa Fe. En síntesis del relevamiento realizado por la Fundación Mediterránea a través de IERAL, se desprenden las siguientes conclusiones. Los implementos son el rubro con mayor dinamismo en unidades vendidas en el trimestre, con un incremento interanual del 66,8%, seguido por las sembradoras con el 5,2%. Cosechadoras y tractores cayeron un 7,6 y un 7,7% respectivamente. En el acumulado de 9 meses, los implementos incrementaron sus niveles de ventas del 33,1%, las sembradoras en un 21,7% y los tractores del 4,9%. Por el contrario, las cosechadoras detentan un rojo en lo que va del año del 2,5%. En términos generales, se trata de muy buenos registros en términos históricos. En cuanto a las ventas desestacionalizadas, el único rubro que crece en el tercer trimestre respecto al previo son los implementos en un 27,3%. Los tractores cayeron un 14,6%, las cosechadoras también, pero un 17,8%, y las sembradoras un 30,3%. Estas cifras reflejan que, en general, se verificó una desaceleración del tercer trimestre, salvo en el segmento de implementos. Dentro de lo que respecta a las pulverizadoras, en lo que va del año, crecieron un 74% y los implementos de acarreo lo hacen en un 40%. En ambos casos se lograrían niveles históricos desde 2016, a partir del cual se tiene registros. Hace un par de semanas nos acercamos al establecimiento Granja Mariot para conversar con los hermanos Juan María y Héctor Bertero sobre lo que ha sido esta cabaña emblemática de las varias que hubo en la localidad de Chañar Ladeado. Conocemos su historia y también la participación que han tenido en la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino en esta primera parte que vamos a compartir ahora. Bueno, estamos con Juanci y Héctor, vinimos a visitarlo para charlar un poco de la cabaña Mariot, de la granja, de la vida en el campo y también obviamente de la participación en la fiesta del porcino. Bueno, para arrancar me gustaría que me cuenten los primeros recuerdos que tienen relacionados al cerdo, sobre todo el inicio de la cabaña, cómo empezó la cabaña con el abuelo Marcelino. Bueno, yo mucho no me acuerdo porque fue más o menos en el año 48, y no, nosotros no vivíamos acá. Yo era muy chico, vivíamos en el otro campo, así que yo la parte esa del criadero en sí venía así, y de la cabaña no tengo muchos recuerdos, sí, de los años 70 en adelante, que ya cuando ya nos incorporamos acá, y bueno, teníamos criadero y cabaña, así que íbamos a todas las muestras que había, la más importante, y eso era, arrancaba en marzo y terminaba en octubre, más o menos eran las fechas que había las principales exposiciones nacionales, ¿no? ¿Cómo era el trabajo, el día a día y digamos el proceso para, bueno, llegar a sacar los animales que después terminaban siendo premiados y vendidos? Bueno, un trabajo a largo plazo, con mucha paciencia, y había que estar encima de los animales todos los días, no había feriado, sábado, domingo, en la preparación y en el cuidado. Siempre se le daba algún cuidado especial, alguna comida especial, y después había que prepararlos un poco para el día de la jura, que
sacarlos a caminar, bañarlos, peinarlos, enseñarles a pararse. Y ahí se iban adquiriendo, aparte se adquiría mucha mansedumbre con los animales, porque uno estaba en contacto permanente, y entonces pues, cuando uno iba a las diferentes exposiciones de todo el país, no renegaba con los animales. Y la gente que lo compraba quedaba conforme con el rendimiento de los mismos. ¿Fueron variando las razas durante los años, las exposiciones, o en cada exposición había algún tipo específico para presentar? Sí, nosotros principalmente siempre, la familia fue los pioneros en el duro jersey, y los Hampshire, los fajados como le decimos, también, esas fueron las dos razas principales que siempre se trabajó al principio. Después al último se incorporó un poco los Spot Poland, que había una raza que era Poland China, unos negros con patitas blancas, así, y después vino el Spot Poland, que son esos overos que son medio pintados así, pero el fuerte siempre fue el duro jersey en la cabaña. Bueno, ya metiéndonos un poco en lo que es la fiesta, bueno, han participado, primero vamos a hablar en la participación como cabaña y después de la interacción en la comisión de la sociedad rural que han tenido participación los dos. ¿Qué recuerdan de los premios, del preparado, lo que es la jura, lo que es el día del remate? Bueno, tenemos el orgullo de... es la primera vez que vino el jurado americano a jurar acá a Chañar. Nosotros sacamos el campeón duro jersey, ¿no? Eso nos quedó, porque después este jurado vino varias veces, pero la primera vez que vino, nosotros tuvimos la suerte de sacar el campeón. Y bueno, y después participamos en todas, hasta no hace muchos años, y con buenos premios, estábamos siempre ahí en la pelea, pero bueno, contento de haber podido participar tantos años en la fiesta. Además de participar como cabañero, ¿han sido también jurados en algún momento? ¿Han tenido esa participación? Sí, yo mucho de jurado no, como jurado estuve dos veces nomás. Y así como secretario de jurado fui varias veces. Después no como jurado tuve dos veces nomás, después no fui. Pero secretario sí fui de jurado. ¿Qué era, digamos, lo que destacaba a los animales de Mariot a la hora de competir? ¿Qué era lo que, digamos, por ahí sacaba un poquito de ventaja con el resto? Y siempre se destacó los animales de acá por la rusticidad y que andaban en cualquier campo, ¿viste? Antes no eran los criaderos como ahora, que son todos confinados bajo techo, con toda la misma temperatura, todo. Antes eran todos campo y estos animales se adaptaban muchísimo a donde el cliente los llevaba, podían ir al norte, al sur, a cualquier lado, que se adaptaban muy bien. Y eran muy rústicos, se usaban mucho también para hacer cruzamiento y para hacer, en esa época se hacían muchos capones pesados, de 130 a 140 kilos, y entonces en el mercado se vendían muy bien y andaban muy muy bien los animales y la gente lo aceptaba. Uh-huh. De los 10 años que estuviste de presidente, bueno, te ha tocado estar en muchas fiestas, por supuesto, participando, digamos, ¿con qué recuerdos te quedás? Bueno, creo que hay uno puntual, que han venido gobernadores, han tenido cosas así, ¿qué es lo que más destacás? No, todo fue muy positivo, que todos los años uno quería hacerla mejor. Yo de los 10 años creo que la mayoría tuvimos la mala suerte de que ha llovido y tuvimos que renegar bastante para organizarla, pero viste, a veces con la inclemencia del tiempo no se puede, pero bueno, siempre tratamos de sacarla adelante de alguna forma u otra. Y siempre buscando que Chañar esté, viste, a nivel nacional, que estemos siempre a la altura, ¿no es cierto? Y bueno, en eso fuimos pioneros y
lo reconocen en todo el país, porque uno cuando anda por ahí, de Chañar, la fiesta del porcino, ¿no? Eso es una marca registrada que quedó y va a quedar, ¿no? Porque, salvo este año por este problema sanitario, si no, nunca dejamos de hacerla, del año 70. Héctor, vos también integraste comisiones, además de, bueno, participar, como dijiste, de secretario y demás en la hora del remate. ¿Cuál era más tu tarea en la fiesta, además de esto que mencionaste? Yo siempre estaba en la parte del pabellón de porcino, siempre era que los que elegíamos los jurados, se elegían con toda la comisión, pero después estaba a cargo del pabellón la parte de la fiesta, así, digamos, de donde concursaban los animales. Estaba en esa parte, estar ser secretario de los jurados, estar ahí, cualquier duda que tengan, tenían todo, pues hacía una admisión primero, trabajaban los jurados de admisión, que revisaban todos los animales, y estaban ahí, siempre te pedían algún dato, se pesaban los animales, todo, para ver qué peso tenían, la edad que tenían, y siempre estuve en esa parte. Y después, bueno, cuando terminaba eso, a la noche, si había que trabajar de mozo, si trabajaba, o de atender el bar, o hacer choripán, siempre, o los días previos, pintando las instalaciones, siempre, siempre haciendo algo. Seguro. Por ahí pienso en todas las amistades y las relaciones que se fueron dando, además de competir en la pista, creo que siempre fue algo sano y han hecho muchos amigos por todos lados del país, ¿no? Sí, no, eso es cierto, eso la verdad que andando por muchos lugares del país uno va haciendo amistades con cabañeros, más vale, y bueno, así que en eso nos han quedado y todavía seguimos con algunos conectados de vez en cuando, o es que algunos todavía participan de aquella vez, pero lamentablemente ha ido cambiando el sistema de cría y las cabañas, con el tema de los animales híbridos, se fueron relegando un poco. A veces el precio también del cerdo, que siempre varía, y está, fueron desapareciendo, no tuvieron continuidad los sucesores de los que eran titulares en ese momento. Entonces se fue perdiendo todo eso de haber muchas cabañas. Acá llegó a haber en un momento dado 33 cabañas, de Chañar solamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso era muy. Por eso es que la fiesta del porcino tiene un sello que permanece, ¿no? Incluso había camaradería en el traslado, se ponían de acuerdo con cosas, o sea que era una competencia sana, ¿no? Sí, porque a veces para que salga más económico, los fletes, a veces en un mismo camión viajaban 4 o 5 cabañas, y entonces se dividían los gastos. Y había mucha camaradería, sí, entre todos. No, en eso no hubo ningún problema y siempre quedaron. En todo lado que uno iba quedaron muchas relaciones que hasta el día de hoy uno todavía las tiene, y gente de lejos, de la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, del norte, de todos lados. Siempre todavía quedó, hasta ahora quedó la amistad intacta. Incertidumbre climática y retraso en los embarques condicionan el mercado de soja y maíz. De acuerdo al último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la zona de influencia upriver, es decir, las regiones desde donde se origina el grano que será exportado por los puertos del Gran Rosario, las siembras de maíz temprano se vieron seriamente afectados por la faltante de humedad en el perfil edáfico causado por la sequía que azotó a la zona en los meses de septiembre y octubre. Esta situación tendrá un marcado impacto en los arribos de cereal a las terminales en los próximos meses de cosecha, marzo y abril, tomando como fecha de corte para maíz temprano el 31 de octubre. Según reporta el Ministerio de Agricultura, se llevaban sembradas hasta ese momento 2,49
9 millones de hectáreas, por debajo de lo alcanzado en la campaña anterior y registrando así la marca más baja en 4 años. Distinta la situación en el resto de la superficie del país, concentrado en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, donde las 882.000 hectáreas sembradas antes del 31 de octubre representan un avance del 69% respecto de la marca de la campaña anterior. Mientras tanto, considerando la totalidad del territorio nacional, el área sembrada con maíz temprano se elevó un 7% en relación al año pasado, pero esta notoria disparidad entre regiones puede impactar en la participación de los embarques de la zona del Gran Rosario en el total de los despachos. El maíz tardío presenta un panorama diametralmente opuesto al 17 de diciembre, donde las hectáreas implantadas de este segmento de la zona de influencia totalizaban los 2 millones de hectáreas, un 4,3% por delante de la marca del año pasado para esta altura del año anterior, marcando así un récord histórico. En tanto, en el resto del país, la implantación del tardío se encuentra un 13% por detrás de lo ocurrido la campaña pasada, lo cual se explica con un fuerte incremento registrado en el maíz temprano para dicha región. La situación con la siembra de soja se encuentra en línea con lo que ocurre con el maíz. En la región de influencia del Gran Rosario, hasta el 17 de diciembre, la proporción de hectáreas sembradas respecto de la intención de siembra total alcanzada el 73%, solo 2 puntos porcentuales por detrás de lo ocurrido en 2019. Sin embargo, dado que el área total de intención de siembra se encuentra bastante por detrás de lo ocurrido en la campaña pasada, en términos absolutos para la fecha se llevaban sembradas 9,3 millones, la marca más baja desde la campaña 2001-2002. En tanto, para la totalidad del territorio nacional se encuentran implantados 12 millones de hectáreas, un 71% del total del área intencionada, 2 puntos porcentuales por detrás de lo ocurrido la campaña anterior. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fitward, TerraTrak, Arag, Husqvarna, Bremen, UBI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria, teléfono 03468-483-221, WhatsApp 3468-562973, email ventas@ciaagroindustria.com. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos, minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contactos: César Ferrero, 03468-1551-9400. Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail: nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. Estación Goodweight. De Carla Albanesi. Empresa de viajes y turismo. Destinos nacionales e internacionales. Vuelos, trenes, cruceros, circuitos, paquetes y excursiones. Asistencia al viajero. Haz tu consulta al teléfono 03465-1565-0568. Verabebú. Estación Goodweight. Tu punto de partida. Edgardo Nicolino. Clínica Veterinaria Amanecer. Clínica de grandes y pequeños animales. Cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería,
Facilitación en gestión de empresas agropecuarias. Teléfono 03468-483-342. Celular 03468-1556-4054. Email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385. Chalbif. Compra y venta de hacienda, negocios cárnicos, exportación y consumo interno. Oficinas en Chañar Ladeado, 9 de julio 512, local 6 y 7 de Galería Chañar. En Rosario, Richieri 1152, primer piso, oficina 3. Celular 3464-512 y 1162-264059. Chalbif, Hacienda Premium. Creciendo juntos y a paso firme. En el 2020, pese a la difícil situación, seguimos avanzando juntos. En Chañar sumamos pavimentación de cuadras. Más vecinos pueden disfrutar de calles de pavimento cumpliendo con el plan anunciado por nuestra gestión. A paso firme seguimos caminando. Comuna de Chañar Ladeado. Uniendo fuerzas, creciendo juntos. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la nota realizada a los hermanos Bertero. En esta ocasión nos hablan sobre la crianza de los animales que fueron desarrollando, la incorporación de genética desde los Estados Unidos y también lo que respecta a las tradiciones, como lo son las carneadas y las yerras. Héctor, contanos un poco tu experiencia de, bueno, cuando han ido a buscar a los animales, genética a Estados Unidos, bueno, brevemente de lo que te acuerdes de aquel viaje y después cómo ha ido, digamos, marcando un antes y un después cuando lo empezaron a aplicar acá en la localidad. Bueno, ese viaje surgió medio relámpago porque ya lo habían organizado el doctor Larrue. El Cholo Pagani, que de acá, que pertenecía a la cabaña de Pagani, de Pagani Hermanos, y un muchacho que se dedicaba a importar y exportar de Buenos Aires, que era el Vasco Salavarría, que todavía vive en Buenos Aires, y justo vino para acá para organizar el viaje así, no sé cómo nos juntamos, y que ellos se iban a los 10 días, y bueno, ¿y qué? Y yo le dije, ¿y a mí no me llevan, viste? Y pero no sabemos qué cosa, y bueno, ahí hablé con mis padres y con mi hermano, y bueno, decidieron que sí, y ya esa misma noche me fui para Buenos Aires con Salavarría, y para hacer todos los trámites, y conseguí todos los papeles enseguida, y bueno, conseguimos el mismo vuelo y todo, y a los 15 días nos fuimos. Y fue una experiencia grandísima porque yo era el más joven de todo y del grupo. Y me quedó mucho recuerdo porque estuvimos en la casa de Simpson, que después vino a trabajar de jurado acá. Ya había venido a trabajar una vez, después volvió a venir con la familia. Y una experiencia inolvidable porque en esa época acá todavía no había tantos criaderos como hay ahora, todo con toda la tecnología que hay ahora, y en esa época ya había mucho de eso, y uno se quedaba sorprendido, que todas las comodidades que tenían y cómo criaban los animales. Eso me quedó muy lindo y muy lindo recuerdo. Y después me acuerdo que para que salga más económico para traerlos, aparte de los nuestros, teníamos encargado de varios cabañeros más, de acá de la zona, que te depositaban la confianza en uno, entonces elegimos para nosotros y para otros colegas también. Y para que salga más económico el viaje, después los trajeron en barco, que demoraron 20 y pico días, 24 días o 26 días, no me acuerdo bien, el viaje. Y entonces los animales se iban adaptando de a poco, porque a veces el riesgo en avión, una que era mucho más caro, el riesgo era cuando llegaban a Ezeiza, si hacía mucho calor, si llegaban al mediodía, por ahí subía mucho estrés por el cambio de temperatura en pocas horas. En vez en ese viaje así en el barco fueron, inclusive unas cachorras preñadas que habíamos comprado parieron arriba del barco, me acuerdo. Ajá.
¿Y cómo fue el después? Me imagino, un impacto en la región, algo que no tenía precedente. ¿Cómo fue, digamos, la evolución con las crías y las demás presentaciones que tuvieron? No, nosotros la experiencia la habíamos tenido un tiempo antes, que nos habían traído un padrillo, que fue la satisfacción que nos dio, porque hicimos con ese, los hijos de ese animal, quedó en la historia, muchísimos campeones, y a su vez los nietos también anduvieron muy bien en todas las cabañas, porque se vendían mucho de esos hijos de ese reproductor a las cabañas, porque la verdad fue un golazo traerlo, a pesar de que cuando lo vimos, cuando llegó acá, era horrible, feo, y está bien, por el viaje, todo eso, pero las satisfacciones que nos dio no tiene límite, fue una cosa maravillosa. Inclusive tenemos la cabeza que la hicimos embalsamar y todavía existe, la tenemos. Bueno, más o menos, ¿cómo era los trabajos que me fueron contando? ¿Fueron todos, digamos, enseñanza del nono Marcelino? ¿Lo han, digamos, llevado de la misma manera? ¿También de los tíos? O sea, ¿cómo se manejaban ellos en la forma de trabajo? ¿Si eran similares y ustedes adoptaron lo mismo? ¿O bueno, o le fueron poniendo también su impronta? Sí, la cabaña siempre, mayormente, estaba encargado el papá nuestro, Marcelino. Los otros hermanos se dedicaban más a la agricultura o a la ganadería. Él estaba específicamente más dedicado al porcino y en la parte de cabaña, porque aparte había criadero grande también. Y bueno, fuimos siguiendo los pasos de él y los consejos de él, y bueno, y después fuimos mejorando con la ayuda de profesionales, de veterinarios y haciendo algún cambio. Después ya fuimos haciendo algunas instalaciones nuevas y bueno, ahí fuimos tratando siempre de mejorar en la cría. ¿Te acordás de alguna, digamos, característica puntual que enseñaba Marcelino para que, digamos, que a él le gustaba y que el animal tenía que tener alguna característica específica? No, porque más o menos, viste, más o menos uno ya sabía, cuando comenzaban todas las temporadas, siempre el reglamento iba cambiando, sacaban una cosa, agregaban otra, entonces uno iba ya sabiendo que el animal, por ejemplo, en el caso, un caso puntual, en ese entonces a veces los duros tenían alguna pezuña blanca, y eso el reglamento no lo permitía, entonces ese animal no había que anotarlo porque se lo iban a sacar. Eran todas cosas así que había que corregir y estar atento para cuando uno presente los animales, el jurado de admisión no tenga que rechazarlo por algún problema de eso, ¿no? Bueno, ahora le voy a preguntar un poco sobre las carneadas. Salimos ya de la parte de cabaña, para bueno, preguntarles cómo era un poco la historia. Hemos charlado muchas veces y un poco convenimos en que es una cuestión que se fue dando también lazos de amistad, pero no era solo como es ahora, que uno lo disfruta de picada, sino que también era para darle de comer al personal y a los amigos que venían de visita, ¿no? Sí, siempre acá fue una tradición que todos los años se carneaba y todavía lo seguimos haciendo ahora. Y es un momento lindo porque vos te reunís, ya tenés un grupo de amigos o vecinos que vienen a colaborar desinteresadamente, y bueno, ahí te pasás dos días contando anécdotas, uno cuenta un cuento, el otro cuenta una historia, y eso siempre se fue manteniendo, y nosotros tratamos de transmitirlo a los hijos nuestros que lo están haciendo, y los hijos nuestros están tratando de hacerlo los hijos de ellos, así que los nietos también están encaminados en eso, y cuando carneamos hasta el día de hoy los traemos y compartimos todo en familia esos dos días que ya es tradición de hacerlo, dos o tres veces por año lo estamos haciendo. Y después con lo que hacemos, siempre un presente, tenés que algún amigo, vas a comer un asado, llevas, o tenés que
hacerle un presente a algún médico, para alguna atención, por X causa, y vos te caes con un paquetito de chorizo, y son muy bienvenidos, ¿viste? Porque son todas cosas artesanales y todas cosas naturales. Claro. La técnica implementada fue siempre la que trajeron los abuelos de Italia, o bueno, acá se le fue cambiando dependiendo de la mano. No, la técnica, digamos, en la parte de, digamos, de trabajo, todo eso lo aprendimos de Nono, Marcelino y sus hermanos, que eran los que, y bueno, después siempre, o sea, el que más o menos dirigía la batuta en aquella época era Nono Marcelino. Así que bueno, nosotros seguimos siempre como lo hacía él, y bueno, y seguimos y estamos haciéndolo todavía de acuerdo a las cosas. A veces mejoramos en alguna cosita, porque por ahí aparece algo que uno lo puede hacer y cambia un poco, pero si no, la rutina es la misma de aquella época, la de hoy. Y la fórmula es siempre la misma y da resultado. Y da resultado, y no la vamos a cambiar ahora. Lo último que les quería preguntar es de las yerras, que bueno, ahora por cuestiones de tiempo y mucho trabajo, bueno, se fue quedando un poco de lado y se agilizó ese trabajo. Y este año por la pandemia también ha complicado un poco las cosas, pero bueno, de los recuerdos de aquellos tiempos, antes era mucho más trabajo a lo mejor que ahora, había varios animales, digamos, haciendo hincapié en que la familia también, además de dedicarse al porcino, se dedicó a lo que es ganado vacuno. Sí, eso siempre lo hicimos. Este año no lo pudimos hacer por todo esto que está pasando ahora, que no se puede juntar tanta gente. Y bueno, era un día de fiesta en el campo, que yo me acuerdo que Marcelino, la primera yerra que hizo, había comprado, cuando se puso solo, había comprado 6 vacas con cría, y 6 vacas Hereford con cría en un remate ahí de Copioli, y de ahí ya empezamos a hacer la yerra, con 6 animales había... A lo mejor había como 30 a comer y agarramos 6 terneros. Y de ahí en adelante fue hasta el día de hoy siempre, 40 y pico años, así que se hacen la yerra. Y bueno, se pasa con un grupo de amigos, después a la tarde se jugaba al fútbol, a las bochas, siempre con todos los amigos más íntimos de cada uno y con toda la familia. Más o menos por ahí para la gente que nos ve y que no sabe la época del año, ¿en qué momento se hacía y digamos cuál era el objetivo? Hablando del trabajo y obviamente después lo lindo de compartir. No, generalmente se hacía entre septiembre y noviembre, entre eso, octubre, en los meses que pues ya los días son más lindos, y bueno, porque en invierno, viste, yo me acuerdo que era muy chico y lo hacían en invierno, la sierra, ¿viste? Cuando lo hacían los tíos y mi papá, pero no, nosotros lo empezamos a hacer en la primavera porque los días son más lindos y se disfruta más. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quería hace rato hacer esta nota para bueno mostrar a la gente cómo se trabajaba aquí y bueno, dejar un saludo para la fiesta, que bueno, es una de las cabañas que ha sido digamos pionera en esto y que ha llenado de galardones a Chañar. Bueno, yo te agradezco, Tomás, y por la nota, y un saludo para todos y a seguir adelante. Raúl Milano es director ejecutivo de El Rosgán, ha realizado en los últimos días un balance de lo que ha sido la ganadería argentina y también habló sobre las expectativas que tiene de cara al 2020. Bueno, evidentemente estamos llegando a fin de año y todos tratamos de hacer un balance del 2020. Creo que hay dos cosas para decir. En primer lugar, que es imposible obviar la pandemia que ha marcado la humanidad en todo el mundo, y por supuesto que también lo ha realizado en la Argentina. Esto implica, digamos, temas sanitarios desde el punto de vista del humano, y por el otro lado, desde el punto de vista productivo, el cierre de muchas actividades o la ralentización de la actividad de muchísimas actividades. La cadena de ganados y carne ha tenido, por suerte, la suerte por ser un elemento esencial que produce alimentos para la población, que pudo trabajar y pudo trabajar normalmente. Entonces, si uno tuviera que decir, conociendo la existencia de la pandemia y las cosas,
para la cadena de ganado del carne ha sido muy buena, muy buena. Y un muy buen año que está sentado en una situación muy positiva para el criador. El criador ha tenido muy buenos valores y muy buena renta. Resultado de la venta de vaca de refugio, un capital activo que siempre ha tenido, pero que no tenía gran valor, y la demanda china hizo que realmente se posicionara, y sus terneros, que han tenido un recorrido de precios realmente impresionante durante el año. Una industria exportadora, no la consumera, que ha tenido un muy buen momento, que este año estamos en 900.000 toneladas, más o menos, digamos, es el segundo registro histórico más alto. Solamente en 1924 hubo más de 940.000 toneladas, creo, con lo cual es de los valores más altos de la historia de la exportación de Argentina. Y bueno, el que la pasó complicado ha sido el sector del sistema de confinamiento, no el invernador tradicional, porque evidentemente el aumento del precio del ternero, el aumento del maíz, que solamente en la última parte del año Liniers pudo recuperar valores, trabajó a pérdida y trabajó bastante con una gran descapitalización. Pero título, deberíamos decir, pensando en todo lo que existe, un gran año para la ganadería. Vamos al marco general para tener una idea de cómo nosotros estamos viendo este 2021. Ya en parte del 2020 se había dado una reducción del stock, no de ternero, pero sí de las vacas. La alta faena con destino a China lo que había hecho es que se mataban tantas vacas que efectivamente entre vacas y vaquillonas faltaron entre 500 y 600 mil cabezas comparativamente a un año anterior, al 2019, del 2020 al 2019. Bueno, esto significa que el stock, en vez de seguir creciendo, se redujo apenas en algunos puntos, pero sobre todo esos dos sectores, esos dos han sido los más golpeados. Resultado de una gran faena. También, evidentemente, habiendo mejores precios, si hay otros que de alguna manera crecieron, fue porque hubo una retención del propio productor que le dio una requería. En vez de vender el ternero a 170, 180 kilos, lo llevó a 300 kilos, dándole más hueso y dándole mejor musculatura para después recién ir al engorde. Quiere decir, estuvo asignado el 2020 con una caída relativa, deberíamos decir, del nivel de vaca, que posiblemente en este caso particular de 2021, y entonces viene la pregunta y es lo que este estudio ha dicho, es que posiblemente este año 2021 vaya a haber menor cantidad de terneros, según nuestras estimaciones que hizo nuestra señora del research, María Yaza, que trabaja realmente muy bien. Estamos pensando que vacunación contra vacunación vamos a estar al 31 de diciembre casi en 400.000 terneros menos. ¿Qué significa tener un poco menos? Bueno, uno quisiera que el stock creciera. Si hay tanta faena, si hay tanta colocación en el exterior, lo bueno sería que el stock siguiera creciendo. Lo que es un dato de la realidad es si va a haber menos terneros, es que en última instancia, habiéndose matado tantas vacas y menos vacas, hay una mayor eficiencia. El nivel, digamos, de parición y de destete es mayor. Ya estamos en un 63,5% que por fin empieza a superar rangos históricos muy bajos. La Argentina, tener un 62% de parición sobre 100 vacas significa que hay casi 40 que están de vacaciones. Evidentemente se mató mucha vaca vieja de estilo China, todo ese refugio, y ha hecho que hay más vaquillonas en el recorrido, vaca más nueva, y hubo un mayor nivel. Con menor cantidad de vaca estamos teniendo un mejor nivel de parición. Pero bueno, hacia el 2021, que es lo que usted pregunta, y un dato importante es que nosotros creemos que va a haber una menor cantidad de terneros. 400 y 500 mil terneros menos. Este año se faenaron casi 15 millones, evidentemente. ¿Qué puede marcar? Y bueno, que posiblemente los precios, si siguen estos niveles de faena, sigan estando relativamente sostenidos del ternero. ¿Y cómo vemos el 2021 desde el Rosgan? Y bueno, nosotros en este año de la pandemia y de este cisne negro que afectó a todos los sectores, nos encontró organizado, por suerte, ya habíamos avanzado mucho tecnológicamente. Para nosotros el streaming, algo tan común que ahora todo el mundo hace streaming, hace más de 2 años que venimos haciendo remate por streaming, es decir, tenemos plataformas, estamos preparados, estamos trabajando fuertemente en la unificación de todas nuestras plataformas, modernizándolas mucho más para llegar al 2021 con una muy buena oferta en herramientas tecnológicas, que esto, bueno, nos sigue posicionando como líder a nivel, digamos, de lo que es en el país y las cosas que se hacen. We'll be right back.
El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioter Nutrición Animal. En toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A. sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo. Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319, Chañar Ladeado. Comuna de Verabebú. La comuna de todos. Gestión 2020. Estudio del Río Fernández. Más de 30 años brindando soluciones de negocios para pymes, empresas de familia y empresas agropecuarias. Conozca nuestros servicios en nuestra página web www.delriofernandez.com.ar o comuníquese al 3468-481332. Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola. Asesoramiento integral, venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Quiero aclarar que, bueno, me siento muy feliz por haber completado esto, porque la verdad que fue mucho trabajo desde la Comisión Comunal haber logrado. Pero más feliz me hace sentir el hecho de que 22 familias puedan tener su casa propia. Los protagonistas no somos nosotros, no son las viviendas, creo que los protagonistas del día de hoy son las 22 familias que hoy van a tener su casa. Así que bueno, muchas gracias por venir. Agronomía San Juan, de Juan Pablo Bertero. Venta de agroquímicos, semillas, fertilizantes, análisis de suelo, asesoramiento técnico, ingeniero agrónomo Pablo Redolfi, distribuidor zonal de la línea Maíces Nord. Buenas semillas, buenos negocios. Teléfonos 03468-481047, celular 1543-7233, email jpbertero@futurnet.com.ar. Agronomía San Juan, Italia y Lisandro de la Torre. La Sociedad Rural Chañar Ladeado sigue creciendo. Más y mejores servicios pensados en nuestros productores asociados. Institución adherida a CARSPE y CRA. Delegación de Senasa y Agencia ACA Salud. Alquiler de instalaciones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Respaldo que garantiza la innovación para su crecimiento. Para más información, los esperamos en Galería Chañar, local 18 y 19. O comuníquese al teléfono 03468-482-335. Sociedad Rural Chañar Ladeado. Compromiso para la mejora constante, bajo los valores de confianza y respeto. Almacén de vinos.
La más amplia selección en bodegas boutiques. Licores, champanes, bebidas blancas. Nos encontrás en Rogelio Terré 777 Vera Bebú. Almacén de vinos. Marcamos tu mesa. La semana pasada se llevó a cabo de manera virtual Expo Venado 2020, organizada por la sociedad rural de esa ciudad y también con la fuerte participación del gobierno local. Vamos a compartir en primera instancia lo que fue el discurso del presidente de la institución organizadora, el señor Claudio Berrueta. Buenas tardes. Como todos sabemos, tuvimos que cambiar la modalidad de Expo Venado debido a la pandemia. Finalmente la podemos realizar en formato digital. Acá estamos en la edición número 84, digital 2020, que se organiza en conjunto con el gobierno de Venado Tuerto y el acompañamiento del gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. Al ministro Daniel Constamaña, representado en este acto inaugural por el director de Carnes, Miguel Alcaraz. Agradecemos a todos los disertantes, moderadores y coordinadores de las charlas, como también un agradecimiento especial para las empresas e instituciones que nos brindaron su apoyo, siendo todo un desafío por formato virtual. Sabemos que este año no tendremos la oportunidad de encontrarnos en el predio de la rural, pero es otra forma de llegar a la comunidad y la región, pudiendo aportar conceptos interesantes para un público sin fronteras. En lo meramente gremial de nuestro sector rural, tenemos preocupación por la modificación de la ley de fuegos, donde se ve intencionalidad contra los propietarios de los campos, ya que sin importar la causa del incendio, que puede ser intencional, fortuito o por causas naturales, siempre se castiga al dueño de la tierra, ya que luego no se puede cambiar su uso ni vender la misma por 30 años. El impuesto a la riqueza, otro gravamen desalentando al sector productivo. Vemos que a nuestros legisladores no se les ocurre cómo hacer más eficientes los recursos. Siempre es más fácil inventar nuevos impuestos, sin importar que se superpongan con los ya existentes. Y desde como se ve, ningún sacrificio de políticos preocupándose y poniéndose en el lugar de nuestra población que está exhausta. Queremos hacer un enérgico pedido por la Ruta Nacional número 33, que está totalmente abandonada, y ya hace muchos años tendría que ser autopista, siendo que por ahí transita el 90% de la producción agrícola argentina. Es una ruta troncal que une dos de los puertos graneros más importantes del mundo. Debido a esto, está totalmente colapsada la mayor parte del año, llevándose muchas vidas que se pudieron haber evitado. Por lo tanto, es imperioso que se reactive el proyecto de la autovía tantas veces postergado. En lo que respecta a nuestra ciudad, queremos valorar el desempeño del gobierno de Venado Tuerto en el tratamiento que recibieron los venadenses durante la pandemia. Se destacó desafiando las decisiones nacionales y provinciales en cuanto al cierre de actividades, tomando las decisiones acertadas. Ya que todos sabemos lo difícil que es tomar determinaciones ante algo desconocido en todo el mundo, pero el gobierno de Venado Tuerto priorizó la salud y el bienestar general. El agro tuvo una posición privilegiada y de mucha responsabilidad, ya que al ser una actividad esencial, debió seguir trabajando para producir el alimento de todos. Por ello, nuestra preocupación y solidaridad con los sectores que no podían cumplir con sus actividades. Dentro de lo que ha sido esta Expo Venado 2020, nos pareció muy importante destacar lo que tuvo que ver con el panel de mujeres y en este caso la disertación realizada por Susana Mirazú, presidente del INTA Argentina, quien narra lo que ha sido este 2020 para la institución y también los trabajos que realizan mirando hacia el futuro. Y realmente es muy importante el título que han propuesto para compartir y charlar, que es Argentina, liderazgo global impulsado desde lo local. Y desde ahí, contarles un poco qué es el INTA hoy, que si bien con todos ustedes seguramente hemos compartido algún momento, algún proyecto, algún evento, pero el INTA la semana pasada acaba de cumplir 64 años,
con una fuerte regionalización y descentralización y un proceso que allá por el 86, más de 35 años, permitió fortalecer la visión federal y la territorialidad del INTA, trabajando fuertemente en investigación, en transferencia de extensión, en vinculación tecnológica, con el sector agropecuario, agroalimentario, agroindustrial, con más de 6.000 personas a lo largo de todo el país y con más de 400 unidades. Estamos, como bien ustedes lo saben, en los lugares más distantes, algunos dicen desde Ushuaia a La Quiaca, y de norte, sur, de este, oeste, estamos presentes en el territorio. El INTA tiene un plan estratégico institucional 2015-2030 que orienta el rumbo que la institución, los centros, los programas, las agencias van tomando. Planes de mediano plazo. En este momento estamos trabajando fuertemente con el nuevo plan de mediano plazo 2021-2025. Y estos planes son participativos, están orientados desde la demanda, desde la charla con los distintos actores del territorio, y nos dan la oportunidad de tener lineamientos flexibles, lineamientos que hay que revisar. La experiencia en el INTA de planificación es muy fuerte, pero siempre pensando que el plan tiene que ser orientador y, por supuesto, en este momento, más que nunca, con esta situación de pandemia y esta crisis que afecta al mundo y a Argentina. Y en ese sentido, venimos trabajando fuertemente apostando al desarrollo científico-tecnológico, a la sustentabilidad ambiental, al aporte, a la mirada y a la equidad territorial y social, y mirando desde la generación de excedentes de valor agregado exportable con bajo impacto ambiental, aportando también en la lucha contra el hambre y la pobreza a partir de distintos instrumentos, como el ProHuerta, uno de ellos para mencionar, que ya tiene 30 años de experiencia continua en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Y también en este momento de pandemia hemos hecho aportes a la red de diagnóstico del COVID y algunos desarrollos que por ahí después les quiero brevemente comentar, porque fíjense la larga experiencia de equipos del INTA trabajando en salud animal, en virología, nos permitieron en esta etapa y les permitieron a ellos junto con el Alif Malbrán y capacitándose poner a disposición los laboratorios de bioseguridad, algunos de ellos del INTA, al servicio de la red de salud, trabajando mancomunadamente en esta emergencia y realmente es digno de mencionar porque fue algo que no estaba en ningún plan estratégico ni en ninguna mirada hacia adelante, pero estuvimos allí presentes. Y también destacar el trabajo del INTA junto con todos los actores territoriales, promoviendo la complementariedad y la articulación público-privada, y el gran rol que tienen en la institución los consejos regionales, los consejos de los centros de investigación, los consejos locales asesores, el consejo directivo, donde están representadas las entidades de la producción, donde están representadas las provincias, donde está representado el sector académico, científico, y que hoy merece también esta cuestión de la gobernanza institucional una mirada, sabiendo que hay actores que no están presentes, la agricultura familiar no está presente, la ley del INTA tiene 64 años y es necesario mirarla ante los nuevos tiempos para fortalecer el rol en estos consejos que realmente construyen cooperativamente y conjuntamente con INTA la toma de decisiones. ¿Y cómo trabajamos hoy en términos de nuestra cartera programática e instrumentos? El INTA
tiene en marcha una cartera de instrumentos, de proyectos, plataformas y redes que fue definida a partir de problemas y oportunidades. Es decir, los proyectos, las plataformas, las redes se fueron trabajando ya desde el 2019-2018, que se hizo todo un cambio profundo en la forma de organizarnos programáticamente. Se miraron primero cuáles son los problemas del sector agropecuario, agroalimentario, cuáles son las oportunidades en la diversidad de temas, de cadenas que en las que estamos interviniendo, en los temas más de ciencia básica también. Llegamos al final de una nueva edición de Somos Campo TV. Una vez más, les agradezco por haber estado presentes y los invito para el próximo martes compartir juntos el último programa de este año 2020.